my God. No, es un palo, es un palo. Porque la canción en sí está dura, pero que es como una balada. La metían en bachata, soy en un palo, un tablazo. Claro. Van a cruzar. Qué buena la lista tengo yo aquí. El mejor. Y todo el mundo le llegó. Ya rompió. ¿Y el El que tú pusiste? El primero. Está duro, tiene un flow como Battery Boy, una vaina así. Real, ¿cómo qué? Pero Battery Boy de los 90. Desahogo, farándula. Positivo, desahogo, veo. Perdón. Desahogo positivo para todo el equipo. Venga. Es Rolando Morillo, de los tres, de los bonos de ayer. Ay, mi hermano, Rolando, wow. Gracias por el apoyo que me dieron. Gracias, de verdad. No tengo tengo una deuda con usted, Jochi. No. Y ese queso de Pedro Corto. ¿Y vio el queso que le mandé? Está bien, no mi hermano. Fue Jochi que me lo dijo. Oye, Jochi, otra cosita. Venga. ¿Qué es lo que ustedes piensan de J.D., del Carite Viejo, de Maure? Ajá. El persona me quité el sombrero antes de Maure. Maure. Amable, bueno. Se atacaba, pero ya tú eres de los míos, Maure. Ok, pero ¿te gustó el queso que te mandé? No, fue Jochi que me lo dio Carita Limpia. Dios mío, cuántas cosas. Es el desahogo, la farándula, buena. Jochi. Dime. Positivo para Franklin Mirabal. Positivo para Franklin Mirabal. ¿Qué tú le quieres decir a Franklin? Está llegando su momento ya. Ay. Bueno, Jochi, a partir del martes el hombre trae una frase avasallante. Franklin Mirabal. Y la águila está pisada. Y las águilas están pisadas. Ahí, esa es la frase nueva de Franklin Mirabal. Franklin. Ay, Dios mío, bueno. Esa es la frase nueva para cuando las águilas estén perdidas. Cuando las águilas. ¿Cómo la frase que no lo oí? Y las águilas están pisadas. Pero eso es para cuando para cuando el Licey le esté ganando a las águilas. Ah, ok. Cuando el Licey le esté ganando a las águilas. Y las águilas están pisadas. Oh, ya. Esa no se le va a pagar. Bueno, desahogo positivo. Venga, desahogo positivo, ¿para quién? Para Correa y JJ. ¿Para Correa y quién? Doble J. Doble J. Doble J, ¿qué usted le quiere decir? A Correa muy bien, porque siempre está resaltando los chicos que están fuera del país, que comenzaron desde abajo, y se volvió a Braza. Gracias, sí, hermano. Braza de Villamella es un gran talento. Y a Doble J, que se mantenga ahí, que la gente a veces llama diciendo que gracias, él está haciendo su trabajo ahí. Bien, que se le agradece, mi hermano. Que te mantenga ahí, Doble J. Doble J, que te mantenga siempre, sí, que me dé 2,000 pesos ahorita. Sí. Bueno, mi loco. Tú sabes, yo le escribí, Doble J, le escribí a Braza. Sí. Hicieron su trabajo y me respondió. ¿Cómo? Sí, gracias, hermano. Pero Braza vive aquí en el país. Él está afuera ahora, creo que estaba en Los Ángeles. Ajá, pues yo creo que está en Miami también. Creo que estaba en Los Ángeles. Le mandó un fuego en su propia área de confluencia a mi virtud, a énfasis. Ahí no me digan. Lo quemó feo. Vea que ese concurso que tiene énfasis de que no, el que me tire, el que me tire y me gane, le guarda 40,000 pesos. El chavo le tiró bien. El chavo le tiró un chavo de bow. Chavo de bow. Le tiró bonito. Dios mío. Wow, mi ¿pero por qué? ¿Quién ha ganado? No sé. Internacional, buena. Aún no sabe. Buena. Buena, ¿de dónde me hablas? De Filadelfia. Filadelfia, venga, Filadelfia. ¿Cómo es que eso? Jochi, mi desahogo es para Doble J. Para Doble J, ¿pero por qué? Doble J, pero Jochi te está dando el break ahí, semanalmente. Hay un listadito de los temas que salen y la cosa buena, porque es Jochi que te da. Pero espérate, no estoy entendiendo. Sí, que hay un hit parade de los temas que están sonando en la calle. Y que exactamente, que los temas que salgan nuevos, que te lo lleve porque tú eres que le da la luz a él. No, lo que pasa es que esto es un one-two, esto es un equipo, pero Doble J me da las informaciones. Acuérdate que son mercados diferentes también. No, está bien. Yo no estoy diciendo que él está mal, tú sabes. Está bien, yo no estoy diciendo que lleve los temas y lo depure también para que diga gente que puede poner, que no es acuerdo. ¿Qué? Okay. Está bien, ok. Mira, una pregunta. Una pregunta, hermano. Y que mil al final del programa. ¿Aló? ¿Cómo está Al Horford por allá? ¿Cómo están los ánimos con Al Horford allá en Filadelfia? No, eso está frío todavía. Tú sabes que ahora que están haciendo el media y tú me entiendes, que cuando ellos pongan toda la promoción en la calle,
y todo, ahí que eso se va a encender, ¿tú me entiendes? Okay. Gracias, hermano. Ok, entendimos, Dios mío. Ay, gracias. Aló, buenas. Ok, está bien. Buenas. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Oh, chifa. Dígame, señor. Aquí está dos desahogos positivos, uno para Correa y uno para Chávez Dembow. Ahora, para Chavo Dembow, ok. Oye, pero Chavo Dembow se echó a énfasis en el bolsillo chiquito del pantalón. Y se lo mató Chavo Dembow. Pero óyeme, pero fue que lo recortó bajitico, le arregló la barra y le hizo su chiquita. Ah, no, pero yo quiero hablar con Chavo Dembow, por favor. Yo quiero hablar con Chavo Dembow. Pero pues, se lo comió, Jorge. Busca eso y si tú quieres ponlo para que tú veas cómo es que sin mala palabra, sin ofensa, una cosa limpia, elegante. No, es que Chavo Dembow es una estrella, ¿no? Yo voy a llamar a Chavo Dembow ahora mismo. No, él no es una estrella, no. El tipo de la luna, la estrella y el sol juntos. Picante. ¿Tú conoces a Chavo Dembow? Sí, yo sé quién es. Ok, está bien. Claro. Claro, buena. Okay. Desahogo. Pues para Chavo Dembow. ¿Qué tú le quieres decir a Chavo Dembow? Oye, está desaprovechando uno de los mejores personajes que ese hombre va a tener en su vida. Mira, sonar más duro todavía con el personaje, pero rompiendo. No, Chavo Dembow rompiendo, Dios mío. Quiero hablar con Chavo Dembow esta tarde. Ahí es el desahogo farandulero en este programa. El desahogo. Chumito, te noto como apagado. Está como tranquilo hoy, sí. ¿Qué es lo que te ha pasado? Yo le pregunto, váyase para allí, porque qué. La casa es. Ten baja. Y los demás están contentos. No, pero. Estamos trabajando. Ustedes están contentos. Yo estoy bien. Ah, no, buena. Buenas tardes. Mi desahogo positivo para ese muchacho que está ahí. Doble J, ¿qué se llama? Me gusta la forma de él, Jochi. Síguemelo llevando ahí. Está bien. Está bien del trabajo. Doble J, nuevo talento. Bien, sangre nueva. Estamos activos, muchísimas gracias. Ahora sangre nueva. Mira, ¡ay! ¡Oh, my God! Chavo Dembow en línea. ¡Chavo! Se cayó. Vamos a ver. Mira, a propósito, Lejote, ¿qué comiste hoy? Comí mal, hoy estoy como yo, Evera. ¿Cómo? Hambre, frío y sueño. ¿Pero qué fue lo que comiste? El viaje parecía eterno. ¡Oh! Ay, yo mandé a buscar a mí, tú sabes. Hoy estaba donde mi papá. Ajá. Que mi mamá llegó hoy. Perdón, Chavo de Mbopa. Espérate. ¿Tú sabes? ¡Chavo! Guay, ¿qué es lo que tú dices, Jorge? Ey, pero Chavo de Mbopa, tú estás matando. Chavo, el país me ha llamado de que tú hiciste una... Una tiradera. Con énfasis. Y di que lo mataste, Chavo de Mbopa. Lo que pasa es que el pile muchachito que creen que salen con el chavo, ¿ves que lo que? Así que nosotros lo que no estamos en pan para rara. Oh, no están en pan para rara. Está prendido el chavo. Ok, gracias. No están en pan. La pan para está prendida, el chavo de Mbow. Sí, porque hay gente que cree que uno anda trucho, ¿ves que lo que? Nosotros andamos no en la calle, no andamos poniendo la bola donde es, no andamos en pan para rara con nadie. Exactamente. Mira, chavo de Mbow, aquí tengo un admirador tuyo, Doble J, que quiere hablar contigo, habla con el chavo. Hermano mío, muy duro. Doble J. Mío, ¿qué es lo que tú dices? Tranquilo, mi hermano, oyendo lo que usted le hizo a énfasis, lo quemó feo. Que lo quemó feo. Tú sabes que nosotros estamos quemando feo a todo el que se meta con el chavo en boca, no estamos en cotorra con nadie. ¿Vale? ¿Tiene la pámpara prendida el chavo? Tú sabes que sí, que andamos rulay en la calle con todo el que se mete en la avenida, nosotros realmente chavo, lo vamos a quemar. Trucho. Chavo, pero ya usted no está como en el aeropuerto de Herrera. No, porque nosotros coronamos todo, antes era que estábamos como en el aeropuerto Herrera, que no teníamos. Que el aeropuerto Herrera que no tenían pita, pero ellos tienen su pita. Ah. Oye, lamentablemente para muchos, ya el tema mío, ya el silicón secó, estamos pegados. Oh, el silicón secó, estamos pegados. Secó. Mira, chavo, ¿y qué fue más o menos lo que tú le dijiste? ¿Se puede hacer así, a capela, rápido? Un pedacito, para yo ponerme en auto, porque no sé nada, estoy oscuro, chavo de embobo. Dale, chavo, dale. Oye, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que hay énfasis cuando se metió con el chavo. Yo le dije una cosita que dice así.
Voy a empezar con este tema y que no estamos en lo que tú sabes muy bien que ahora mismo yo lo voy a meter. Te voy a decir una cosa: 80 nombres, eso no está de nada. Un psicólogo cae bien para trabajar en su identidad. Que tú digas que ha pegado, pero tiene dos o tres temas, pero nunca te han sonado. Que es lo que te voy a decir una cosa: deja tu show, que lo que metete con otra gente, pero no con Chavo del Boca. ¡Ay! No, pero mira, lo tenemos el tema aquí. Bueno, gracias, Chavo. Chavo, nos vemos. Lo vamos a poner en el aire. Oye, ponle esa grasa ahí para que la gente del mismo golpe sepa que lo que. No andamos en pámpara con nadie, ya. Ok, ahora mismo, Dios mío, ya. No estamos en pámpara. Vamos a oírlo. Yo, Chavo del Boca de este lado. Se fue el primero. Hago este espacio, y es para que sepas que no invento. Y lo voy a hacer despacio para matarte en el intento. Porque artistas como tú es que quiero perder mi tiempo. Para llevarte un rapero, el monstruo que yo llevo dentro. No es personal, y cuidado si te me altera. Te voy a decir varias cosas y empiezo con la primera. Te ofrece 40,000 para que te haga una tiradera. Pero 40,000 no has visto tú ni en tu carrera. Ahora yo pienso que llegaron los finales. ¿Cómo es que te lo quito? ¿Crees que con el Chavo sale? Tiene como 80 al hombre, loco, eso no está de nada. Un psicólogo cae bien para trabajar en tu identidad. Sacaste el álbum anterior, un fao. Y eso que tú piensas que aquí estamos equivocados. Se te rompe la cabeza con los temas que han sonado. Y ha sonado tres disquitos, pero nunca te ha pegado. Así tú llegas una entrevista para sonar. Que no te importa, de que tú no vas a cambiar. Que tú tienes pile cuarto, tú sabes que no es verdad. Están llamando a los fuckers, loco, no puede firmar. Pero ¿cómo va a firmar si el talento está primero? Tú lo quieres sonar aquí, también sonar en el mundo entero. Y a todo el mundo tienes alto, y a lo que yo me refiero. Tú vienes siendo el Gonzalo de toditos los raperos. En todos los coros a ti te tienen afuereado. Dije porque tú no pones y hasta se te van del lado. Pero loco, no hay que salir, eso no es obligado. Ahora yo soy un culpable, que tú seas un desbaratado. En el rapeo es que tú dices que eres duro. Yo no me dedico a esto y te rompo seguro. Aunque a mí, amén, eso lo dice la Biblia. Tú eres el más duro de todo, pero en casa es tu familia. Ahora voy a terminar con tu proceso. Cuando me hable que te tiren, tú tienes que entender eso. Hay un intelecto y tú estás en retroceso. Ahora mismo en un concurso no me venga con dos pesos. Pero eso por sonido que a ti te fascina. Y que con 40,000 se me van en gasolina. Hermano, venga por un cheque para que ya dejes tu show. Métete con otra gente, pero no con Chavo del Boca, ya. Está duro. Madre, le dio bueno, que no se para más nunca. ¿Verdad? Le dio. Se lo comió. Durísimo. Pero ya me dijeron que está mejor. ¿Quién? Que del Darío, que énfasis está mejor. Lo vas a sacar intensivo mañana. Énfasis, no respondió ni nada. No, yo no lo sigo. No lo sigas. Me bloqueó una vez y para mí se fue por ahí mismo. ¿Cómo? Claro. ¿Algo tú le dijiste que te bloqueó? No, yo no le dije nada. Una vez le tiró a Rochi y yo dije, ¿y qué fue lo que te pasó, mijo? Porque para mí, él era uno de los maduros, mío, aquí en tiradera. ¿Pero por qué? Yo le dije, ¿qué fue lo que te pasó? Te desesperaste, pam, pam, porque nadie le puede decir en contra. Me bloqueó y tengo como un año que no se separa. Mira, oye, una cosa, a propósito, quedamos con la comida de ¿qué comiste hoy? Ah, yo te dije que comí malísimo. Hoy estaba donde mi papá, que mi mamá llegó hoy. ¿De dónde? De Nueva York. Ah, pero ahí, pues te trajo tu feria. Me trajo una cosita, estate tranquilo. Oye, está coronado. Oye, mandaron a pedir una comida y yo, como todos los viernes, mandé a pedir mi menú. ¿Qué es tu menú, eh? Arroz, bichuela y reguisá. Reguisá. Me mandan. ¿Reguisá? ¿Qué? Me mandan una re que sabía vaca viva, era. La de ella mismo y me comí el arroz con la bichuela. Una reguisá. Que tú no has comido bien. Yo comí un chin de arroz con habichuela vacío. Comió sin compañía. ¿Qué le pasó a la revisa? Sabía vaca viva. Vaca viva. Yo no probaba vaca viva. ¿Qué sabe una vaca viva? A lo que huele la vaca, a eso sabía la carne. No le mataron el marisco. Pero espérate, una rota. Es que me extraña que si tu mamá viene de Nueva York, se supone que vino con una cosita para mandar una comida buena. No, porque lo que pasó fue que llegamos tarde, fue como a la una a la casa, ¿tú me entiendes? Entonces ya no había forma de mandar a pedir un sancocho, una vaina bacana. Entonces llamamos y lo que pedimos fue una vaina, ella pidió un moro, una vaina, yo pedí lo mío. Y estábamos malos con el DH. Entonces yo no comí nada. ¿Porque es el mismo sitio donde tú comes? No, porque fue por allá por donde ella vive que la pedimos. ¿Qué? Entonces. Ese es el punto. A mí no me dio tiempo porque yo tuve que ir a buscar el niño y dejarlo donde la abuela y bañarme y arrancar para acá temprano. Entonces. Una vida buena. Es un bobo, ¿viste?
Ok, gracias. Entonces, no, lo bueno es que anoche un pana mío me dio una vaina. Dije, prueba eso. ¿Qué era? Un trago ahí, una vaina. Y yo me lo bebí. Y yo no he dormido. ¿Cómo que no he dormido? ¿Te quitó el sueño? Yo no dormí, yo amanecí de velado. ¿Cómo una canilla? Yo no sé, una vaina rara que él me dio. Yo creo que, qué sé yo lo que era eso. Una cosa como sabe canela. Un 5 en 1. Cuidado, si Fireball. No, eso no era Fireball, yo sé lo que es. Era una vaina y yo no sé lo que era. Pero eso estaba ligado con algún energizante. Porque yo me bebí eso y yo me acosté a las 6 de la mañana y a las 8 me desperté. Yo no he dormido más. Dios mío. Estaba bebiendo eso. Sí. Pero llegó la pámpara. Ahí, llegó la pámpara. Eso llegó la pámpara. Ahora sí, llegó un carro. Ya tú sabes. El que no se pone nervioso se pone ahora. Pámpara, quití, pámpara. Bueno, tú no. Y mira, cómo está. Y ahora. Tú no montas bicicleta. A pedales. Que avance. Con mal afecto. Llegó llegando. Y yo que me iba. Ay, mi madre, esto sí está bueno. Ay, esto sí está bueno. Buena. Saludos. Sí, buena, desahogo, farando. Para Correa, pero positivo, pero, positivo. ¿Por qué? Porque él me prometió que iba a dar 10 minutos de deporte y él tiene capacidad para eso, porque va a ser un cronista bueno. No, ya lo sabemos, ok. Le vamos a poner su programa de deporte. No, te vamos a poner tu programa de deporte. Con un sueldo. No. Tú tienes que pagar. Mira, a propósito de la farándula, ya el caso José se resolvió todo. Ya sí, está. Ya los hermanos hicieron las paces. ¿Sabes que José grabó un tema muy malo hace unos años con una muchachita y un tipo que escribe una cuenta, se llama La Comadre, con dos E? Dijo, Sarita, la hija de José José, debe estar presa por poner a José José a hacer esto. Un tema malo. Pero sí, más o menos resolvieron. Sí, no, y como que... ¿Está en Miami o México ya? No, en Miami. Tengo la zona fúnebre hoy en Miami, tranquilo, todo. Y después va a México. Y bueno, no sé si lo van a llevar a México. Sí, yo para México. ¡Aló, buenas! Me sale México. Ochi Santos. Venga, mi hermano. Yo estaba esperando este desahogo en esta semana. Venga, mi hermano. N del Corillo, N de lo mío también, pero hay que desahogarse con el boli. ¿Con el boli? ¿Qué tú le quieres decir al boli? Sí, pero ¿y cómo el boli dice que el programa de él es como de que la para, los número uno, que no hay otro? ¿Será que no escucha? Sí. ¿Eh? De las 5 para adelante, él no escucha radio. Se integró. ¿Cómo es la cosa? Qué jerico. ¿Cómo es la comadre? Aló, buena. Se fue. Bueno, mi hermano. Señores. Genio. Ochisanto. Ochisanto. Adelante. Ochi. El desahogo mío. Venga. Va para ti, hermano. Óyeme. Venga. Oye, Ochi. El Masterchef que tú hiciste, cuando fuiste ahí a Masterchef, que hiciste el postre. Ajá. Oye, mi hermano, soy yo te jacto de verlo, a reírme, mi hermano, con lágrimas. Ok. Increíble, Jochi, increíble. Gracias, mi hermano, Masterchef. Buena. Hola, mi amor, tu desahogo. Hola, mi amor, mi desahogo. ¿Perdón? Para Correa, ¿qué tú le quieres decir a Correa? Que los felicito, de verdad, ese programa de la mañana es excelente, la mezcla, la combinación de personajes, su participación, la de Medeida, la de Sabrina, la de todas. Que siga así y que se olvide de las críticas. Muy bien, gracias. Bueno, ahí está. Ella se refiere al programa Mañanas Latinas. Mañanas Latinas, correcto. Estoy de 7 a 9 de la mañana. Gracias. ¡Aló, buenas! ¡Ay, pero qué tremendo! ¡Desahogo, farandulero, farándula! ¡Mío! ¡Felicidades para el boli! ¡Para el boli! ¿Qué tú le quieres decir al boli? Positivo. ¡Venga! ¡Felicidades para tu programa! Muy bien, que le guste el programa del boli. Muy bien. El desahogo. Programa. Bueno, desahogo. Interactivo. Buenas. Mi gente, ¿qué es lo que es? Dime, Ocheta. ¿Todo bien? Muy bien. Cuéntame. Mira, Montro, para ti mismo el desahogo. Venga, desahogo. Mira, Ochi Santo, tú me tenías acostumbrado con.
con el programa tuyo, realmente tú tienes que buscar la manera de hacer domingo de nuevo. Ok, bueno, pues vamos a trabajar en eso, hermano. Porque es que los martes realmente uno como que se cuenta temprano, divertido con Hochi los domingos era más cómodo. ¿Tú me entiendes? Muy bien, bueno, ahí está su opinión. Vamos gracias, a ver hermano. ¿Cómo podemos? Ay, Dios mío, esto está caliente. Desahogo farandulero, Dios mío. Internacional, buena. Buenas tardes. Desahogo farandulero. Buena. Desahogo es recomendación. Es válido para Aprendo con Rafael. Para Aprendo con Rafael. Él la vio. Aprendo con Rafael. Aprendo con Rafael. Fíjate que yo la vi. Los seguidores de Rafael tienen el mismo golpe porque lo conocimos. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Él tiene una rutina los martes que él la mata porque cuando él pone todo lo que va a decir el martes, él lo pone en su Instagram. Bueno, pero que es una forma de difundir todas las cosas. Sí, pero bueno, que lo ponga después. Ah, bueno, está bien. Atención, profesor Rafael Álvarez, ahí que sí. No ponga antes del martes en Instagram el contenido que usted va a decir por aquí. Por favor, profesor. Dios mío, qué lindos son los besos, ¿eh? Sí, muy bellos los besos. Que vivan los besos. Que vivan. Que se besos preguntan todos. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Esa canción. Yo la he escuchado, pero yo no me la sé, por eso no la corrí con ustedes. Ajá, claro. ¿Y cuándo la he escuchado? Ay, cuando los domingos, cuando mi mamá limpiaba, yo la ponía. ¿El sábado viejo? ¿Doble J? ¿Qué tan importante? Los domingos. No, pero yo digo el sábado viejo que hay un programa que... Pues los domingos lo van. Perdón, estoy diciendo que hay un programa. Muchos besos en Instagram. ¿Doble J? ¿Qué tan importantes son los besos para usted? Es Doble J, por eso. Los besos son importantes. ¿Pero por qué son importantes? O sea, para usted es esencial una mujer que sepa. Claro, porque sí, claro. Tú sabes que una cosa conlleva a la otra. Ajá. Claro, y por ahí es que se empieza. Okay, o sea, usted tiene que hay que besar primero. Claro, porque tú no puedes decir que lo que ya llegué. No, usted tiene que hablar, conversar y después hacer par de besitos y después por ahí María se fue. Oh my God. Claro. Oh my God. Ay, mi madre. Es real. Un beso. No, porque al final es bueno. Por ejemplo, Doble J, ¿qué último beso usted ha visto? Últimamente, o sea, un beso impactante de hoy en las redes. ¿Qué de hoy o de ayer? No, de hoy. No, yo no he tenido mucho tiempo de desenvolverme en las redes hoy. ¿Verdad que tu mamá llegó? Sí, yo estaba atareado desde que me levanté. ¿De qué? Sí. Digo, yo casi no he dormido. ¿Cuál fue tu día? Vamos. Ok. ¿Te levantaste? ¿A qué hora te levantaste? No, ¿a qué hora yo me acosté? Ok, ¿a qué hora te acosté? Hoy a las 6 de la mañana, porque anoche no pude dormir. Ah, ¿verdad que dijo que un amigo le dio un asunto? ¿Pero qué bebida sería eso? Yo no sé, fue, estaba ligado con algo, yo sé. No dormí. Déjame colando. No dormí. Sí, eso tenía el diablo, era. Sí, eso pasa. Okay, entonces se acostó a las 6 de la mañana. A las 8:30. A las 8:30. Sí, 2 horas. Me levanto, verifico un par de vainas. ¿Cómo qué es verificar para? ¿A qué hora llegaba el vuelo? Ok. A ver, para levantar el niño, porque duerme pila también. Hay que levantarlo y bañarlo. Ok. Ok, le preparé la leche, se la colé y vaina. Ah, pero mira, un padre ejemplar. Un padre presente. Sí, un padre presente. Entonces ya en eso ahí me dieron como las 9:30 por ahí. Sí. Me bañé, me cambié, bañé el niño y arranqué para el negocio de mi papá. Entonces de ahí, como a las 10:40, cogimos para el aeropuerto. Entonces del aeropuerto... Están juntos ellos. Sí, claro. Del aeropuerto cogimos para la casa de ellos como a las 12:00. ¿Qué? Comimos ya. Ahí fue el desafío, espérate. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema de la carne. ¿Qué crees que sabía la carne? Oh, al diablo prendido. La carne estaba malísima. Okay. Entonces. A baja viva. Como a las 1:00 cogimos para el negocio para atrás. Entonces ya yo estaba rápido porque yo quería llegar temprano. Yo sabía que la capital estaba congestionada. Porque hay como un lío en la capital. Hay un huidero grandísimo en la calle.
y toda la calle para y un juidero de carro y bandera y vaina. Entonces yo dije, me voy a asegurar temprano. Gente dando cuarto y bebida. ¿Cómo es? Pues espérate, no me voy a espérate, entonces, y entonces, salí de para acá, ¿verdad? Salí de para acá. Sí, salí para ahí. Fui, bañé al niño otra vez, me bañé yo, arreglé para el baño. ¿Lo va a gastar? ¿Cuántas veces usted no, porque que sudó, estaba caliente la vaina. Lo llevé con... Olía queso el niño. Lo llevé con de su abuela. Los niños huelen a queso, a ver. Y entonces, doble. Lo llevé con de su abuela y seguí para acá. Yo no he frenado hoy. Es verdad, no ha frenado. Dando vueltas. Tú te tiras temprano. Eso sí que cuando caiga hoy va a ser como una pelota de playa hoy. Mira, doble, ¿qué es lo que está pasando con la política y los barrios, los dirigentes, las cosas? Ah, tú sabes. Sabe que con los dirigentes hicieron una convocatoria. ¿Una qué? Una convocatoria. Convocaron a todos los dirigentes de los sectores aledaños. A los líderes. Sí, a los líderes. Que yo debí ser un líder de mi barrio. Porque si yo no...